Polonia conmemora los 76 años del levantamiento de Varsovia. Fue la mayor batalla de la resistencia polaca contra los alemanes en la Europa ocupada. La rebelión duró 63 días. Murieron 180.000 personas junto a unos 18.000 insurgentes. La ciudad fue quemada y destruida por completo por el ejército alemán. El presidente Andrzej Duda encabezó la ceremonia. Stanisław Rumianek. Al mismo tiempo se celebró una manifestación de la extrema derecha polaca y de grupos ultranacionalistas. Recorrieron el centro de la ciudad hasta el casco viejo para acabar frente al monumento al levantamiento de Varsovia.